Welcome to Francis Collins School. Buenos días, amada familia. Francis Collins, vamos a empezar nuestras actividades de la semana en el área de personal social. Empezamos con nuestras actividades diarias, como es el valor del mes, respeto. Frase. El respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Y nuestra confesión de fe, renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Amén. Muy bien. Nosotros, niños, ya hemos ido viendo, ¿sí?, los símbolos patrios, ¿sí? Hemos visto que los símbolos patrios son tres, ¿no? La bandera, el escudo y el himno. Ajá, la bandera, el escudo y el himno. Nosotros ya hemos hecho en la clase anterior la historia de nuestras banderas, que es muy importante que nosotros lo aprendamos como peruanos que somos. Hoy día vamos a ver, ¿sí?, la historia, ¿sí?, del himno y del escudo. A continuación, observemos este pequeño video. Pongamos mucha atención, por favor. Hola, amiguitos, mi nombre es Mariel y hoy vamos a hablar sobre la historia del escudo nacional. ¿Sabías que la primera versión del escudo nacional fue presentada por el libertador Don José de San Martín y aprobada en 1821? A continuación, te describiré cómo fue la transformación del escudo. El escudo estaba compuesto por una montaña con un sol naciente y visto desde el mar. Alrededor tenía ramas de laurel atadas con un cintillo dorado. Detrás del escudo aparecían las banderas de los países sudamericanos, un cóndor a la izquierda, una llama a la derecha y una palmera de plátano en el centro. Debajo del escudo se hallaba un pergamino con el lema «Renació el sol del Perú». Entonces, ¿qué pasó? Como te habrás dado cuenta, este escudo ya no lo tenemos hoy. A ver, te cuento la historia. En 1825, el libertador Simón Bolívar y el Congreso aprobaron un nuevo escudo, la cual fue diseñada por los congresistas José Gregorio Paredes y Francisco Javier Cortés. Como puedes observar, este escudo ha tenido ligeras modificaciones hasta llegar a nuestro escudo actual. En este escudo se puede apreciar tres áreas. Una, en la parte superior izquierda de fondo azul celeste, con una vicuña mirando al interior, la cual representa al reino animal. Otra, en la parte derecha de fondo blanco, con el árbol de la arequina en su interior, la cual representa al reino vegetal. Y una tercera región, en la parte inferior en fondo rojo, con la cornucopia derramando monedas desde su interior, la cual representa el reino mineral. En la parte superior se distinguen las coronas de la victoria y a los costados una bandera a cada lado y estandartes con los colores del Perú. Bueno, amiguitos, espero que... Muy bien, entonces hemos visto, ¿sí?, una breve introducción sobre el escudo nacional. A ver, vamos a recapitular el tema. Primer escudo, ¿sí?, fue diseñado por el general Don José de San Martín, ¿sí?, y aprobado mediante decreto en Pisco en 1821, la composición de este primer diseño tenía una vista de los Andes desde el mar y el sol naciente detrás de las inmensas montañas. Como vimos en el video, nos enfocamos en la parte, ¿sí?, central de este escudo. Tenemos nuestra gran cordillera que representa la sierra quizás, ¿sí?, nuestro mar peruano y nuestro sol naciente, ¿sí?, y nuestro hermoso cielo azul. Este escudo
está bordeadito de hojas de laurel que significan la victoria, ¿no? Y en el medio hemos visto, ¿sí? Una planta de hojas de plátano, un cóndor y una vicuña, ¿no es cierto? Y alrededor tenemos, ¿sí? Las banderas de América. Y vemos, ¿sí? Que este escudo, ¿sí? Se ve muy cargado, ¿no? De muchas cosas. A ver, entonces, este fue nuestro primer escudo, profesora. Vamos al segundo escudo. El segundo escudo nacional fue creado por los congresistas José Gregorio Paredes y Francisco Javier Cortés. Este nuevo diseño fue respaldado por el Congreso Constituyente. Vemos que ya tenemos, ¿sí? Más similitud ahora, ¿sí? Con nuestro escudo actual, ¿no es cierto? Está dividido ahora en tres áreas. Este que está con fondo azul, como ya hemos visto en el video y lo vamos a recalcar. Sí, es una vicuñita que representa al reino, ¿sí? O fauna peruana, al reino animal, ¿no es cierto? Y esta es la plantita de la quina, no quinoa, quina. Se dice que era una plantita muy buena, medicinal, que usaban nuestros ancestros y que los españoles conocieron, ¿sí? Y salvó muchas vidas esta plantita. Entonces, la planta de la quina representa el reino vegetal, representa el reino vegetal. Muy bien. Y tenemos la cornucopia, ¿sí? Donde vemos que se está derramando monedas de oro, ¿no? Entonces, esto representa, profesora, la riqueza mineral del Perú. ¿Tú sabías que el Perú es un país minero netamente? Tenemos muchos metales preciosos que se explotan hasta en la actualidad en el Perú. Yo pensé que cuando era niña, cuando me explicaban de que los españoles se llevaron tantos riquezas, incluyendo nuestros metales preciosos del Perú, yo pensé que ya se habían llevado casi todo, pero no, aún siguen encontrando, ¿sí?, zonas mineras hasta la actualidad. Algunos van a ser recién activadas las mineras, como Tía María en Arequipa, ¿no es cierto? No han sido explotadas todavía y tenemos mucha riqueza mineral. El Perú es muy rico y este escudo está representando eso, nuestra riqueza mineral también, ¿no? Y tenemos la corona de laureles, que es la victoria, ¿sí? Y a los costados tenemos las banderas, ¿no es cierto? Las banderas del Perú, con sus respectivos estandartes, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos. Tercer escudo. El 24 de febrero de 1825, Simón Bolívar, como nos dijeron en el videíto, en 1825, Simón Bolívar y el Congreso Constituyente promulgaron una ley que definía nuevos símbolos patrios, estableciéndose un nuevo escudo nacional similar al que se emplea actualmente. Ahora sí, profesora, tenemos nuestro escudo actual, ¿sí? Ahora sí, ¿no es cierto? Ya lo tenemos actualizado. Este es el que ya fue establecido hasta nuestra actualidad. Ya hemos visto los campos, la vicuña, el árbol de la quina, la cornucopia, ¿sí? La corona de laurel y las banderas a los costados. Entonces hacemos una recapitulación, ¿sí? Del proceso de las banderitas que ha tenido, perdón, que los escudos que ha tenido el Perú. Recapitulando entonces, tenemos las imágenes del escudo de 1821, del escudo de 1825, ¿sí? Acá lo tenemos ya a colores también, y este es el de 1850, la que tenemos en la actualidad. Entonces vemos la transición y evolución, y el proceso de establecer nuestro escudo a nivel, ¿sí? Nuestro escudo nacional. Muy bien, esa es la historia de nuestro escudo. Entonces, vamos a continuar
¿sí? Acá tenemos, ¿sí? Los escudos que se ponían en las banderas. ¿Recuerdas que hemos visto? Sí, hemos hecho nuestras banderas, teníamos unos escudos, ¿sí? Acá tenemos la parte central de este escudo, el mar, la cordillera, el sol y la corona de laurel. Igual acá tenemos, ¿sí? Escudo que utilizamos en algunas banderas institucionales, sobre todo en la actualidad. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, señalamos acá las partes, nuevamente reiterando la fauna, la vicuña, la quina, la flora y la cornucopia, la riqueza mineral. Muy bien, ahora quiero que tomen mucha atención al siguiente video, ajá, porque ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer la historia del himno nacional. Y para lo cual quiero que tomes mucha atención. Dominicos que escribieron la historia del Perú. Fray José Bernardo Alcedo. Fray José Bernardo Alcedo Retuerto, hermano cooperador de la Orden de Predicadores del Perú, nació en Lima en 1788. Su pasión por la música y su amor por el hábito dominicano lo convirtieron en maestro de canto y música en el convento del Santísimo Rosario de Lima. El 17 de septiembre de 1821, el general Don José de San Martín convoca a concurso para componer el himno nacional del Perú. Se presentaron 7 composiciones musicales, entre ellas la de Fray José Bernardo Alcedo, con la letra de Don José de la Torre Ugarte. El jurado premió su composición y el 25 de septiembre de 1821, por primera vez, la cantante limeña Rosa Merino interpretó el flamante himno nacional del Perú en la sala de la portería del convento del Santísimo Rosario de Lima. El generalísimo Don José de San Martín pidió a Fray José Bernardo Alcedo dirigir la banda de guerra del Perú. Fue profesor de música en varios institutos académicos, bandas militares, conventos franciscanos, dominicos y agustinos. Viajó a Chile y el arzobispo de Valdivieso lo hizo maestro de capilla de la Iglesia Catedral de Santiago de Chile, cargo que desempeñó por 20 años. Regresó a Lima y murió el 28 de diciembre de 1878. Fray José Bernardo Alcedo, un dominico que escribió la historia del Perú. Muy bien, entonces, ya hemos visto una introducción sobre la historia de nuestro hermoso himno nacional del Perú. Ajá. Como creo que ya les comenté, que en el último mundial, ¿sí? Se entonó, como Perú llegó al último mundial, el himno nacional del Perú, lo cual, ¿sí? Estableció que nuestro himno era muy hermoso. Fue reconocido como uno de los más bonitos del mundo, imagínate, por su letra y por su melodía. Muy bien, ¿cómo empieza la historia del himno nacional entonces? ¿Sí? Nuestro generalísimo San Martín, ¿sí? Convoca a un concurso para la creación del himno nacional. El 7 de agosto de 1821, pocos días después de ser proclamada la independencia, José de San Martín convoca a concurso para componer, se llamaba aquel entonces, Marcha Nacional o Himno de la Patria. Se llamaba Marcha Nacional o Himno de la Patria. Así empieza la historia del himno, con una convocatoria por el general de San Martín. Y es así que se presentan muchos concursantes, como hemos visto, y vemos que este es el que ganó su letra. A ver, creó la letra del himno nacional. ¿Quién es él? El himno nacional del Perú es uno de los símbolos patrios del Perú,
cuya letra pertenece a José de la Torre Ugarte. Él es José de la Torre Ugarte. Fue adoptado en 1821 con el título de Marcha Nacional del Perú. Entonces no se llamaba Himno Nacional del Perú, se llamaba Marcha Nacional del Perú. Muy bien. ¿Quién creó la música del himno nacional? Acá lo tenemos. José Bernardo Alcedo Retuerto, compositor de la música del himno nacional, en 1821 también participó en el concurso que convocó San Martín para elegir el himno nacional del Perú. Él presentó dos composiciones, ¿sí?, en el concurso y fue el ganador. Cantó el himno nacional por primera vez. Rosa Merino de Arenas, conócela. Ella es Rosa Merino de Arenas. Fue una soprano peruana de finales del siglo XVIII. Considerada la primera intérprete del himno nacional del Perú, ¿quién cantó el himno del Perú? Muy bien, entonces ya estamos conociendo realmente la historia de nuestro hermoso himno que se llamaba Marcha de la Patria, ¿no? Ahora se llama Himno Nacional del Perú. Es importante como peruanos valoremos porque es un símbolo patrio, nuestro gran himno. Muy bien, ahora quiero que tomen mucha atención. Vamos a escuchar, ¿sí?, la marcha original, ¿sí?, la más antigua versión que tenemos de nuestro himno. Yeah.
¿sí? Nuestro himno en la versión más antigua que les he podido compartir. Muy bien, mis campeones, entonces nosotros ya hemos aprendido, qué alegría, la historia del escudo y de nuestro himno nacional. Eso es todo, nos vemos.